timón. ¡Y al capitán! ¡Liberadla, mayor! ¡A proa, capitán! ¡Venga, muchachos! ¡Cantad! ¡Fuego! ¡Desplegad sus alas al viento! ¡A su señal, capitán! ¡Fuego! ¡Capitamos, se quedarán varados! ¡Se rompe! ¡Fuego! ¡Hemos fallado! ¡Listos para rugir! Vaya, ese barco parece vacío. Capitán Cormac al timón. ¡Soltad y a medias!
timón. ¡Dadme velocidad! ¡Soltad vela! ¡Vámonos! As we were fishing, the haze roll like fishing, and howling and crawling, and windy old weather, stormy old weather, ¡carga flotante! Looking so silver all together, when up comes the herring, cannot catch me in the windy old weather, stormy old weather, when the wind blows we'll all pull together. We sighted a thrasher, a slash in his tail, time now, old skipper, to hoist up your sail. In the windy old weather, stormy old weather, when the wind blows we'll all pull together. Then up jumps a slipsail, as strong as a horse, now, old skipper, you're miles off course. In the windy old weather, storm. ¡Del viento! ¡Vid esas velas! ¡En marcha! ¡Entregadla toda! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Reina mía! ¡Aprovechemos la racha! ¡Eso es un cargamento, capitán! ¡Agarraos bien! ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! ¡Soltad vela! ¡Todo lo que aguante! ¡Amarrad el trinquete! ¡Plegadla, mayor! ¡Plegadla y amarradla! ¡Comprobad las velas! ¡Tirad el ancla! Ugh.
¡El capitán Cormac Altimo! ¡Soldad la mayor! ¡Vamos! ¡Saloma! As I walked out of Broadway one evening in July, I met a mate who asked me trade in a sail at Chance, and I had it so away. You send it, my dear Annie. Oh, you knew your girl, can't you dance polka? To Tiffany's I took her, I did not mind expense. I put her two gold earrings, and they cost me 50 cents. La mayor ciudad fronteriza de todo. Oh, you do your girl, can't you dance the polka? Says she, yellow and juice. Vengo de visita. You there. Aquí estás. El Congreso sigue en sesión. George Washington y su milicia dispararon sobre los franceses en Drummondville. Dicen que es una declaración de guerra. ¿George Washington? ¿El hermano pequeño de Lawrence? Sí, el mismo. Hablando de Lawrence Washington, como lo eliminaste, James Wardrop ha sido ascendido. Los recursos de los templarios están a su disposición. ¿Qué pasa con el manuscrito? Desde Nueva York me confirman que lo tiene Wardrop. También sabemos que está aquí, en el Congreso, bastante protegido. Sí. Encuentra Wardrop. Y también el manuscrito. Está lleno de templarios. Liam y yo no dejaremos que escape. Ese debe de ser el templario William Johnson. Quizás tenga el manuscrito o sepa dónde está. Como ya dije antes, necesitamos una unión nacional, producto de una ley parlamentaria, que brinde más independencia a nuestras colonias. Los franceses son una amenaza inmediata y no estamos listos para hacerles frente. En otras palabras, las colonias deben unirse o morir. Un discurso conmovedor, maestro Franklin. ¿Pero de verdad crees que Gran Bretaña concederá la autonomía a las colonias? No les queda otra, maestro Johnson.
Conoces la distancia de esta frontera mejor que nadie. Sí. Pero, bueno, dejemos la política a un lado. Quería darte las gracias por tu investigación. No hay de qué, no hay de qué. Deduje que la caja era algo extraordinario con solo echarle un vistazo. ¿Del Antiguo Egipto, decís? Bueno, como comenté en la carta, estoy listo para electrificarla. Perfecto. Entregaremos la caja cuanto antes. En cuanto al manuscrito, capitán. Lo siento, señor. El maestro Wardrop se negó a entregarlo. Los riesgos eran muy altos. ¿Los riesgos? Ah. Lo lamento. Tendrás la caja y el manuscrito tan pronto como sea posible. Patético esposo de soldado, corre a Fort Frederick y dile al maestro Wardrop que suelte el manuscrito de inmediato o le arrancaré la cabellera. El capitán Langosta no llegará hasta Guardo. You'll not get through here. ¡Dame eso, cerdo templario! ¡No! ¡No sabes lo que estás haciendo, insensato! Estoy liberando a la gente de tu tiranía. ¿Qué libertad tendrás cuando los franceses saboteen estas contenciosas colonias?
A estas colonias les iría mejor si los templarios no estuvieran manejando los hilos. Construimos el orden desde el caos. Si todo está permitido, nadie está a salvo. El diablo también cita el credo para sacar provecho. Resistance is blocking your back interest. Desist. ¿Qué servicio puedo darte? Thank you.
aguantará. ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Soltad ya por el viento! ¡Amarrad! ¡Amarrad! El asiento está desequilibrado. Tardabas. El cielo se pone de mal humor. Parece que no es el único, ¿no? Señor Maestro Franklin. Me llamo Shay y esta es mi socia, Hope. William Johnson nos dijo que le diéramos esto. Ah. Gracias, pero me temo que he de posponer mi experimento. ¿Y eso por qué? El ejército confiscó mis pararrayos. Son esenciales para conducir la electricidad necesaria para vivificar tu caja. El maestro Johnson no querrá que usted espere. Quizás podáis hacer algo por mí, entonces. Los soldados llevan todo el día ramblando con cosas. Quizás puedan deciros dónde se han llevado mis pararrayos. Así podríais recuperarlos. A su servicio, señor. Investiga en el mercado cerca del muelle. Me quedaré a ayudar con los preparativos. ¡Madre mía! ¿Cómo pesa? Tiempo está empeorando. Ya sabes dónde está el almacén, soldado. Sí, claro. No es por nada, pero creo que me están siguiendo. Pero echaré un vistazo. I should just start dealing with smugglers. Nice to see so many lovely English faces about. It reminds me of home. Acercaría mucho por ahí. Dicen que ese hombre juguetea con relámpagos. Y hablando de relámpagos, creo que se avecina una tormenta. Pues guapa. Sí. Ojalá se espere a que estemos libres. Menudo chasco.
¿Eso es ya lo último? Así es, señor. Bien, ponlo junto al resto. ¡Stan! Me pregunto qué va a hacer el maestro Franklin con estas varas. La tormenta está empeorando. Será mejor volver con Franklin. Dios, ¡ayúdame! ¡Para rayos! ¡Rápido! ¿Qué es eso? Portugal. Lisboa, me juego lo que sea. Lárgate de aquí, Shay. La milicia llegará pronto. Tendrán muchas preguntas. ¿Y tú qué harás? Solo soy una sirvienta. Claro. Está cerca de Montvernon. Poe me espera. Que es un botín. Swedish Academy of Letters.
give him the satisfaction of slipping away and find him again. Lisboa es tan grande como Londres o París. ¿Seguro que encontrarás este lugar? Lo he visto claro, Hope. Un convento, cerca del puerto. Habré visitado a las hermanas en un par de ocasiones. Considerando tu conocimiento actual del lugar, te encargo esta tarea. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hallar el templo de los precursores y allí el fragmento del Edén. Ya tenemos un barco para cruzar el océano. No te preocupes. El Morrigan estará a salvo en Nueva York. Gracias. Liam y yo nos marchamos ya. Liam no está disponible por el momento. Tu tripulación y tu nave aguardan. Cuidado, sí. Los fragmentos del Edén son reliquias poderosas. Fiesta de todos los santos. ¡Qué vistas! Aquí estoy, buscando una reliquia anterior a Adán y Eva. Corren tiempos extraños. Benedictus es, Domine, Deus Universi quia de tua larguitate acepimus vinum. Quo tibi offerimus
Fructum vitis et operis manum hominum. Ex quo nobis fiet. Apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam to vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tua. Pacificare et coadunare dicteris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Hallelujah.
Caritas de Et Comunitatio Sancti Spiritus, Sit cum omnibus vobis. Et cum spiritu tu. Et sancti tui benedicant tibi. Amen. Benedictus est, Domine, Deus universi qui ad tua latitate acepitus vino, quo tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis et potus spiritualis. Orates, fratres, ut meum ac vestum sacrificium. Precursor. ¿Qué tenemos aquí? El artefacto.
por qué Dios les hizo esto. Dios no tuvo nada que ver con esto. ¿Quieres que destruya ahora? Ha pasado en Portugal lo mismo que en Haití. Un gran terremoto. Tu maldito manuscrito ha causado miles de muertes. No puede ser. Si una persona no desata un terremoto. Pero sí una que juega con las máquinas de los precursores. ¿Ya viste la caja, Hope? El templo rebosaba de ese tipo de energía. Tú me has hecho matar inocentes. ¿Cómo osas? ¿Estás de su parte? Aquiles me envió allí, igual que Macandal envió a su hombre a Haití. ¿Se puede saber qué ocurre? ¡Basta! La operación ha sido delicada. Quizás si tú... ¡Estás moviendo la tierra! ¿Quién eres tú para decidir qué ciudad caerá? Lleváoslo de aquí. Lian es un necio si piensa que no haré nada al respecto. Aquiles no es de fiar. No debe encontrar otro templo de los precursores. No me importa que sea un mentor o que su familia esté muerta. No hay nada que justifique semejante locura. No hay alternativa. Ya no hay vuelta atrás. Tenía mis esperanzas en ti, Shay. Aquiles, tengo que hacerlo. ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Robar a tus hermanos? ¿Traicionarme? Alguien debe poner orden. ¿Poner orden? No tienes ni idea de lo que estás haciendo. El futuro de todo el continente, o incluso del mundo, está vinculado a ese manuscrito. Quizá. Pero no tenemos derecho a decidir el futuro. ¿Derecho? ¡Tenemos la responsabilidad! ¡Somos responsables de matar a miles de inocentes y destruir ciudades! ¡Esta sed de poder acaba ahora! ¡No permitiré que destruyas todo lo que hemos construido! ¡Asesinos! ¡Detenedlo! ¡Detened así! Thank you.
Es suficiente. ¡Devuelve el manuscrito, Sei! ¡Seguro que Aquiles! ¡No puedo! ¡No dejaré que vuelva a ocurrir! Con todas las almas perdidas, una más apenas importa. ¡Sei! ¿Qué es esto? Un fallo en los recuerdos. Parece que hay más datos. Mira, Zoquete, no puedo sacarte de la silla ahora mismo. Tendrás que terminar esto como puedas. Qué extraño. Estos recuerdos parecen tener lugar 20 años después del que acabamos de ver. ¿Estás segura? Absolutamente. Lo que significa que... Shay tuvo que sobrevivir. Si es la clase de hombre que creo que es, sin duda, continúa. Los datos están fragmentados. Este recuerdo está incompleto. Déjame ver qué puedo hacer. Escucha, tenemos que averiguar qué se trae Shay entre manos. Este recuerdo no está muy allá, pero estoy un 90% segura de que secuenciarlo no te matará. Vale, Zoquete. No sabemos dónde está Shay ni qué pretende hacer. Así que quiero que prestes atención. Quiero saber exactamente por qué vino Shay aquí. Ya lo has oído. Vamos allá. Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin, Shay ha venido aquí a por él. Franklin viajó a Inglaterra y Francia. Ese tío mencionó Notre-Dame. Shay debe de estar en París. Enséñame lo que es. Elimina la amenaza. Protege a Franklin. Get him from here!
¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Il ne nous échappera pas cette fois! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Estos son los datos que tenemos. No podemos seguir con este recuerdo. De momento. Shane no pudo haber muerto y reaparecido en Francia 20 años después. Nos falta algo. Los recuerdos de Shane están dispersos por la nube y los servidores están fallando por culpa del virus. No podemos acceder a toda su vida al mismo tiempo. Tú no puedes seguir y yo estoy liada con otra cosa. ¿Por qué no vas a ver a Otzoberg? Estará por ahí en una de las oficinas. Me aburro con... Shay Cormac es un asesino. Pero no es como los que usaste para tus productos de entretenimiento en el pasado. Creo que Shay puede ser el asesino más importante de todos los tiempos. Tu investigación me ayudará a lograr por fin algo que siempre he querido. La historia de Shay también podría ofrecerte algo. Accedamos a otro servidor para obtener otro fragmento de sus recuerdos. Perfecto. Quiero que me devuelvan el zoquete para continuar. Conoces tu siguiente tarea. Por favor, piensa en lo que hemos hablado. Me cansé de esperar a los técnicos de Melanie, así que apañé esta mierda lo suficiente como para que puedas ir al vestíbulo y volver. Me encargaré de tu Animus mientras estás abajo. He añadido la ubicación del siguiente servidor a tu mapa. ¡Vamos! ¡Ay, mierda! El servidor tiene un bloqueo de seguridad de nivel 1. Te he otorgado autorización de seguridad de nivel 1. Confío en que no haya más retrasos. Bien, entra en la sala de servidores. Cuando restablezcas los servidores, cargaré los siguientes recuerdos de Shay en tu Animus. Ya está dentro. Todo listo. Empieza. ¡Vamos, vamos! ¿Quién eres tú? ¡No la toques! ¡Por el amor de Dios, sujetadlo! ¡Tú, dame a la cría! ¡Cállate! ¡Estás a salvo! Elina, tranquilo, señor Berg. Le prometo que no voy a hacer daño a su hija. ¿Quién eres tú? Yo soy Warren Biddick, de Industrias Abstergo. Usted desertó del regimiento Uti Jäger, estableciéndose como mercenario para costear el tratamiento de la fibrosis de Elina. ¿Qué tal le va por el momento? ¡Perkele! Vengo a ofrecerle algo. No hago negocios con desconocidos. No es ese tipo de oferta. Voy a sacarme un objeto del bolsillo. ¿Qué es eso? ¿Esta pastillita? Es para ella. Vamos, pequeña. Toma tu medicina. ¡Para! Así me gusta. Mejor, ¿verdad? Esto puede curarla. No está a la venta. Pero podría ser suya si accede a participar en un programa de entrenamiento que he organizado. ¿Para qué necesita Abstergo a alguien como yo? No, no trabajaría para Abstergo. De todos modos, si tiene éxito,
Abstergo podría trabajar para usted. Quiero una cosa antes de acceder. Lo que sea. Ese de ahí ha molestado a mi hija. Comprendo. Señores, suelten al señor Berg. Jenkins, tu pistola. ¿Qué? Ya. Sí, señor. ¿Estás contento? Por ahora sí. Bien hecho, Zoquete. Estos datos no tienen formato, pero servirán para que sigamos adelante. Ahora vuelve, date prisa. Parece que restablecer los servidores también elimina el virus de otros sistemas. Estás progresando de manera excelente. Me pregunto qué nos enseñará Shea a continuación. La autorización de nivel 1 también te permite entrar en otras partes del edificio, por si quieres estirar las piernas entre sesiones de ánimos. ¿Sería demasiado obvio si te dijera que esa es la locura más grande que he visto en mi vida? Shea ha pasado por una experiencia muy traumática. Vale. Esa es la segunda obviedad más grande. Sigue investigando sus recuerdos. Lo mejor está por venir. Me alegro de que estés mejor. Gracias. Era Finnegan, ¿no? Madre de Dios. ¿Eres el tonto del pueblo? ¡Barry! Recuerda, Shea. Me llamo Cassidy. Y este es... ¡Barry! Llevas semanas enfermo. Odio haber sido una carga. ¿Ves? Es un tipo civilizado. Para ser un marinero torpe, sí. Se caería de su barco estando borracho. ¡Barry! Tienes razón. ¿Qué queréis? ¿Pero qué ocurre? ¿Cómo te atreves, cretino? ¡Cállate, mujer! ¡Déjala en paz! ¿Qué os pasa a vosotros dos? No te metas en esto, idiota. Iba a hacerlo igualmente. Pero ahora es algo personal. Finally, some excitement. ¡No volváis! Gracias, Shea. De joven, los habría derrotado con una sola mano. ¿Por qué lo molestaban? Lo de siempre. Creen que se les debe algo porque no hacen daño a nadie.
Escucha lo que te digo. Esas bandas serán la ruina de toda la ciudad. Espera aquí, tengo algo para ti. Será mejor que no vayas por ahí desnudo. Toma, pruébate esto. Era de nuestro hijo. Supongo que si buscas problemas, las necesitarás. Gracias. Mira, si hasta pareces un caballero. Cass. ¿Traía un libro? Mm-hmm. Solo esas peculiares almas. Gracias a ambos. Si me disculpan... Así que el manuscrito está en el fondo del Atlántico. Tus amigos y tú contra los Finnegan. Yo nada. Me ha mandado mi jefe aquí. ¿Sí? ¿Y dónde está? Deberías verlo. Siempre hay humo negro saliendo del patio de ese edificio.